Este documental, en 4 episodios, expone las consecuencias nefastas que puede acarrear la producción y comercialización negligente y engañosa de productos de gran demanda, y nos sumerge en un mundo de reflexión y conciencia que nos invita a cuestionar los patrones de consumo que nos rodean en nuestra vida diaria, escudriñando los rincones más oscuros de nuestra obsesión por adquirir más. Cada capítulo es una ventana a un tema crítico, proporcionando una visión perspicaz de cómo nuestras elecciones afectan a nuestra salud, al medio ambiente y a nuestra sociedad en conjunto, retándonos a replantear nuestras prioridades y a considerar nuestro propio papel en esta sociedad de consumo. Para entender mejor este mundo de adquisición compulsiva y encontrar alternativas para ayudar a reducirlo, nos acompaña el maestro Juan Carlos Sánchez Magallán. No te levantes de tu asiento, que ya comienza Cultura al Derecho. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, una serie de capítulos que se pueden ver a través de Televisión por Paga, y me refiero que lo puedan encontrar como Sociedad del Consumo, y para ello me acompaña el día de hoy el maestro Juan Carlos Sánchez Magallán, a quien yo le agradezco, catedrático de la Facultad de Derecho y especialista en este tema. ¿Quiénes son la Sociedad del Consumo, mi querido Juan Carlos Sánchez Magallán? Pues las sociedades de consumo las integramos todo, como su nombre, son las sociedades nacionales de todos los estados-nación, y de consumo, porque todos los seres humanos somos consumidores. Uh-huh. Desde que amanecemos hasta que dormimos, uh-huh, estamos generando actos de consumo. Incluso yo me atrevo a afirmar que antes de nacer y después de morir estamos generando actos de consumo. Si una madre está embarazada y tiene a su producto, tiene a su futuro hijo, lo que los abogados llamamos el producto, pues genera actos de consumo porque va al médico, análisis clínicos, medicamentos, hospitalizaciones, uh-huh, etcétera. Entonces, ese feto, ese producto ya está generando actos de consumo. Uh-huh. Claro. E incluso después de fallecer, fíjate, con la pandemia, pues fue algo que, un tema que especialicé, que profundicé, porque les digo a mis alumnos, si se mueren de risa, ¿no? Les digo, a ver, tú compras un contrato de función, uh-huh, ¿no? Te obligas en vida. Pero bueno, si la muerte se llama a tu puerta, ¿no? Digámoslo así, les digo, bueno, pues ni modo que tú del féretro te salgas para reclamar tus derechos como consumidor. Pues no. Claro. Pero sí, la mamá, la esposa, las hijas, etcétera, pues hay un contrato y están obligadas las empresas a puntualmente darle cumplimiento a lo que tú pactaste en vida. Y de, uh-huh, eso se trata. El consumo está en todos lados. Ahora, hay de consumos a consumos, porque puede ser un consumista extremo que de pronto empieza a comprar productos que a veces ni siquiera necesitamos. Y ahora eso también incluso a través de un clic, es decir, nosotros podemos meternos al celular y ahorita estar platicando y tú me dices, fíjate que el otro día compré una sala, un colchón o lo que sea, yo en automático ya lo puedo estar buscando, comprando, desde una pluma, lo que sea. Es decir, el consumismo ya no nos obliga a tener que acudir a las tiendas, sino el internet, las tecnologías nos han permitido hacerlo de inmediato, que además es una forma de empezar a consumir. Y además uno no se da cuenta, seguramente si ahorita quienes no están viendo o buscan su historial de compras de alguna de estas plataformas, se van a sorprender de todo lo que han comprado en el año, ¿no? Ahí está esta parte del consumismo, ¿no? Sí, las tecnologías de información han sido muy importantes, sobre todo con la pandemia, pues nos obligaron a los temas educativos, sociales, culturales, uh-huh, y no se diga los económicos. Claro. El resguardo en casa, el estar resguardados, el no poder salir a la calle, nos obligó prácticamente, lo vivimos aquí en la universidad, a subirnos a las tecnologías de la información. Y no fue la excepción, por supuesto, lo que es la economía del hogar. Todo se pide ya por internet. Y es precisamente las campañas tan salvajes, tan agresivas, porque las empresas, los dueños de las empresas de tecnologías de la comunicación, para ellos somos un numerito más. Ellos no viven de los datos que nosotros subimos a las redes. Viven de los empresarios que les contratan publicidad, y por eso nos inundan de publicidad. Uh-huh. Mucha de esa publicidad es engañosa. Uh-huh.
tiende a inducirnos al error y a la confusión. Y ese es un problema serio. Aparte de que nos psicológicamente, subliminalmente, nos están llevando a un territorio que no deseamos, como uh-huh. tú bien lo señalas, sí. de comprar y adquirir productos que no son, que no están en nuestra agenda de necesidades. Y entonces ahí es donde viene todo este, todas estas compras alocadas, digámoslo uh-huh. así, sí. no programadas, porque si tú no tienes una formación, una buena capacitación en materia de hábitos de consumo, eres una víctima más, porque eres fácil de convencer. Ahora hay incluso productos que hemos visto de ropa, que es muy económica, que se sobreexplota, incluso que las condiciones laborales de quienes la llevan a cabo son pésimas, y eso permite que tengan un costo muy accesible, pero empezamos a consumir cosas que ni necesitamos, que creo que es importante. Trayendo a colación esta figura de la sociedad del consumo, que se estrena en el 2019, nos muestra cuatro capítulos con diversos productos en los cuales muestra el consumo. El primero, ahorita recuerdo, era el tema de los maquillajes, la piratería de los maquillajes. En el segundo son el tema de los vapeadores, es decir, incluso estas, o también en el tercero, IKEA, estos productos, estos muebles de alguna manera que son económicos y que permiten que, y que son desechables a la vez. Y esta posibilidad de ser desechables, pues hacen una mayor cantidad de contaminación ambiental en términos de cómo lo estamos utilizando. Platícanos de esta serie y cómo llamó tu atención. Mira, a esto porque esas son las sociedades de consumo. El mundo, la revolución industrial, después de la Segunda Guerra Mundial uh-huh. y el capitalismo que se desarrolló, se ha exacerbado en uh-huh. todas sus expresiones posibles, pues nos han llevado a lo que es el consumismo, precisamente, y se rige por la ley de la oferta y la demanda. Uh-huh. Los precios, las calidades, las cantidades. Y es ahí donde el derecho a elegir y no ser elegido, en fin, son los derechos de los consumidores, ¿no? El derecho a capacitarnos, uh-huh. el derecho a tener una seguridad en la compra de los productos, porque la ley debe proteger siempre en esta materia es la salud, la seguridad y la vida de las personas. Eso es lo que está de por medio, pues es todo. Uh-huh. Claro. Son tres cosas que van de la mano. Si tú no tienes buena seguridad, si tú compras un auto y no tiene buenas softwares que garanticen que no van a explotar las bolsas de aire o que la transmisión no falle con las altas velocidades, o en fin, una serie de consideraciones que suceden y que por eso hay organismos internacionales para emitir alertas uh-huh. o en medicamentos, ¿no? Por ejemplo, yo una vez vi que la ranitidina aquí la seguía dando el Seguro Social, en Europa ya había desaparecido esa medicina hace 7 años porque producía cáncer. O la ivermectina, uh-huh. que es un producto para desinfectar los pisos o en la piel, perdóname que lo diga, los piojos. Claro. ¿No? Y aquí con la pandemia se lo estuvieron recetando a la gente. Eso es impresionante. De ese tipo de barbaridades. Porque los organismos que se dedican a la prevención y a la información de qué es lo que debemos de consumir y cómo lo debemos de consumir, pues luego están en la luna, hay que decirlo con toda objetividad. Y respecto de lo que tú decías de estas compras masivas, estas producciones masivas de muebles, de autos, de celulares, de electrónicos, de todos los tipos de productos, se le llama obsolescencia programada. Y los diseñan para que duren y tengan un uso de 5 o 6 años máximo. Es como los Kleenex, es de úsese y tírese, prácticamente. Sí. Todo está diseñado para que rápidamente lo tengas que desechar y uh-huh. comprar de nuevo. Claro, la propia publicidad y diseño de nuevos productos te vuelven atractivo, incluso cambiar tus hornos de microondas, tus refrigeradores, tus teles, tus celulares. O sea, estamos inundados de una publicidad a todas luces que es engañosa. ¿Cómo nos podemos prevenir o cómo podemos protegernos como consumidores frente a esta figura que ya nos trae sobre la mesa la obsolescencia programada? Bueno, hay una ley federal de protección al consumidor, hay una institución que se creó en el año de 1976 y que tiene que la COFECE y todos los organismos hermanos, ¿no? La COFEPRIS, la CONDUCEF, uh-huh. todas estas son hijitas de la Profeco, porque fue la primera institución que se dio en el país.
por ahí del año de 76. Uh-huh. La ONU recomendó al mundo la formación de organismos protectores de derechos humanos en el año de 74. México fue prácticamente el primero en América Latina en tener una institución protectora y defensora de los derechos de los consumidores. Empezó como una oficinita con 200 personas. Ahora es una institución consolidada que ha probado eficacia, éxito y muy querida por los usuarios porque les resuelve. Uh-huh. No solamente les atiende, sino que les resuelve vía la conciliación, preferentemente, todos sus conflictos de compras-ventas. Tú vas a un supermercado y compras un producto caducado. Bueno, pues ahí el etiquetado tiene que tener una institución que esté vigilando que no te vendan productos caducados, que pongan en riesgo tu salud, tu seguridad y tu vida. Tú vas y compras, lo que dices, un vestido. Bueno, tiene que haber un etiquetado que diga de laves en seco, laves en tintorería, etcétera, porque hay quejas en todos lados. Tú compras una ropa, un vestido, una dama compra un vestido, y si no tiene idea del etiquetado, si no viene en español, todo lo que te obliga la ley, pues puedes cometer el error de lavarlo en casa. Claro. O de llevarlo a la tintorería y que le pierdan botonadura, o que se decolore, que se destiña, uh-huh. Y puedes reclamar. Claro. Tú llevas tu auto al taller y en lugar de que te lo dejen bien, pues salió con algún otro defecto. Y entonces todo eso es reclamable. Lo que la institución debe hacer es informar a la sociedad. Están las normas oficiales mexicanas para cada caso y están leyes concurrentes como las de pesas y medidas, que es la de metrología, sí. o los códigos de comercio. En fin, hay una serie de ordenamientos que todo, si lo sabes usar, si lo sabes combinar, pues vas a tener un caso exitoso en tu gestión personal, individual o colectiva. Vamos a tener que ir a un corte, pero no se vayan. Regresamos para platicar este tema tan interesante aquí, a Cultural Derecho. Pensar que consumimos miles de productos que realmente no necesitamos. El término sociedades de consumo básicamente se refiere al desequilibrio entre lo que es esencial para nuestra vida y lo que consumimos excesivamente. Por ejemplo, la moda rápida o fast fashion produce millones de prendas con materiales de baja calidad y con mano de obra precarizada, propiciando, entre otras cosas, un gran impacto ambiental al introducir al mercado muchas colecciones de ropa en tendencia, durante lapsos breves, generando así un desperdicio de 92 millones de toneladas de prendas al año, de acuerdo con cifras del Congreso de Moda de Copenhague. Lo cierto es que podemos disminuir el impacto ambiental a nuestro planeta, siendo consumidores conscientes, seleccionando productos que sean vitales para nuestra vida cotidiana y emprendiendo acciones que disminuyan el impacto ambiental, como reparar, reutilizar y renovar lo que ya tenemos. Las generaciones más jóvenes nos hemos preocupado en mayor medida por el equilibrio ecológico, teniendo resultados eficaces, como la prohibición de plásticos de un solo uso en nuestro país. Y así como nosotros, tú puedes contribuir a transitar a un futuro más verde. Estamos de regreso en Cultura del Derecho platicando sobre esta serie de Sociedad del Consumo. Son 4 capítulos que nos hacen referencia sobre diversas formas de consumir y lo que traen cada uno de los productos que cotidianamente vemos, como maquillajes, como vapeadores, como muebles, en fin. De esto nos habla esta serie y para ello nos acompaña un especialista incluso en derechos del consumidor, que es precisamente el maestro Juan Carlos Sánchez Magallán, quien es catedrático de la Facultad de Derecho. ¿A quién acudir? Si nosotros tuviéramos algún tema ahí de como consumidor, ¿a quién acudimos cuando tenemos una queja, cuando queremos denunciar? ¿Quiénes son las instancias a las cuales nosotros podemos llegar? Bueno, hay una institución que se llama Procuraduría Federal del Consumidor, uh-huh. que es una institución que está en el ranking de confianza en la sociedad en el 5º lugar. O sea, es una de las instituciones públicas mejor acreditadas uh-huh. por su nivel de eficacia y por su grado de compromiso de quienes laboran ahí. Son 3,000 empleados que
le tienen amor y cariño, porque lo mismo resuelves un asunto de 50 o 100 pesos que de, lo de un asunto de mayor, lo de un Mercedes Benz y lo compras, pues. Uh-huh. ¿No? La gente no sabe, por ejemplo, que todas las compras que tú realizas, sobre todo las electrónicas, tienen, gozan de un periodo de reflexión. Esto es, tú llega el producto, lo pactas, lo pagas, porque además lo debes de pagar solamente si consientes, de manera anticipada. Lo cierto es que todo te obliga, ¿no?, a soltar el plástico. Si no se aprueba, pues no te llega lo que tú estás pidiendo. Pero tenemos un periodo de gracia, se llama de reflexión, de 5 días, por si el producto no te gustó, no te agradó, uh-huh, por si fuiste víctima de la publicidad engañosa, que sucede. Ahora, cuando salen defectuosos y todo, pues también con mayor razón tienes la posibilidad de reclamar su, uh-huh, reparación, su rehabilitación, o bien la devolución de tu dinero. Eso, mucha gente dice, chin, ya me metieron un gol. Ahora, ese tema nos lleva al otro, que es el de una publicidad confiable. Sí. Las redes están inundadas de anuncios fraudulentos, no solamente de los que inducen al error y o a la confusión por esta publicidad tan, tan bestial, ¿no?, de la que somos víctimas, porque está todo diseñado para atraparnos, para llevarnos, para conducirnos y para provocar que paguemos. Claro. O sea, algo que no necesitas, como tú acertadamente dijiste, ya se te volvió atractivo. El tema de redes está inundado de robos de identidad, de delincuencia cibernética, de problemas que son mayores, ni siquiera son menores. Anuncios patito, productos patito, esos que dicen, a ver, tómate esta pastillita y en un mes bajas 20 kilos, o ponte esta pomadita y tu rostro será como de 15 años menos. Entonces, eso es publicidad engañosa, porque te ponen una señora en determinada situación y luego, pues, ya sabes que con los filtros y todo, pues, todo el mundo, si queremos, nos ponemos más delgaditos y claro, hasta ojitos verdes y toda la cosa. Eso es publicidad engañosa. Y entonces son cientos de personas las que caen en este tipo de supuestos. Compran y es un producto que no solamente no les va a resolver lo que se está ofreciendo, sino que puede poner en riesgo su salud, su vida. Y es donde tiene que intervenir la institución. Yo, bueno, pues veo que hace esfuerzos ahí publicando guías de información, pero no es suficiente. El Estado mexicano, vía, ajá, la Profeco, ¿sí?, tiene que incidir y generar políticas, instrumentos de política pública que ayuden a la sociedad, que la informen debidamente, que la eduquen y la capaciten, porque esa es una obligación del Estado, uh-huh, mexicano. Está en la ley, no es un invento ni una ocurrencia de nadie. Está en la ley, así se diseñó la ley. Y así están las normas internacionales. Por eso preocupa estos temas de el maquillaje, uh-huh, que es caro y que vía los influencers motivan a las damas o a las personas, claro, a usar determinado tipo y marca de maquillaje. Son caros. Pues publicidad, sí, mercadotecnia, claro, traslados, fabricación, etcétera. Pero por eso surge los productos clonados, uh-huh, y que tú los van las mujeres y lo compran. Ay, mira, es el mismo producto en el tianguis, cuesta la cuarta parte. Entonces no saben que ese producto está hecho con 20,000 productos que le van a generar un daño a su salud, que ponen en riesgo su vida. Lo mismo sucede con los vinos, con los cigarrillos adulterados. En el mercado nacional, de cada 10 botellas de vino, 4 están clonadas. De tal suerte que tú vas a un restaurante, a veces el más fino, y te pueden dar una bebida clonada. Y no porque el restaurante así lo desee, sino porque el proveedor se lo compró a unos individuos, ¿sí?, que no necesariamente es vino pues bien hecho, ¿no? Uh-huh. Por eso ves que afuera de los restaurantes y de los bares, en las mañanas están los camiones de basura haciendo acopio todas las botellas de vino. Pues van y esas las venden y se adultera. Por eso ves en las afueras de las iglesias que ponen camionetitas de compra de cosas usadas y ponen también frascos de perfumes para jalar todos esos frascos, claro, y los vuelven a rellenar. Entonces es una cultura de la ilegalidad, uh-huh, y donde las instituciones pues prácticamente lo están permitiendo. Tú vas al tianguis y te venden perfumes de los caros y te los venden baratos, ¿no? Y tú te das cuenta y la gente sabe que está clonado y lo compra. El problema de regulación es un problema de educación, sí, de hábitos de consumo, ¿no? Porque me llama mucha atención esta parte, efectivamente, creo que desde la parte legislativa, que quiero entrar un poco la regulación jurídica en torno a esto, pero quizá este mensaje que mandas se me hace muy interesante, porque al final
quien consume somos todas y todos. Entonces, a más leyes que creemos, más instituciones, por lo importante la cultura que estamos construyendo día con día y dejar de consumir esos productos, pues al no haber un consumidor, pues desde luego no haber un productor, un mercado que pueda vender este tipo de productos. Ahí recae un poco la responsabilidad de uno, ¿no? Y mira, es como en el tema de los precios, ¿no? Uh-huh. Ya la política de precios fijos oficiales, eso fue data de las épocas de hace 50 años, eso no existe. Ahora todo es ley de la oferta y la demanda. Y los precios se regulan en función de la oferta y la demanda. ¿Qué sucede? En Estados Unidos sube la leche, o sube el jitomate, o sube el huevo, y las amas de casa se ponen de acuerdo para no consumir ese producto. Entonces los productores tienen que salir y tirarlo, prácticamente porque nadie se los compra. Entonces los precios los obligan a descender. Uh-huh. Pero aquí no suben el jitomate, no suben el huevo, no suben pues todo, y ahí vamos, nomás nos quejamos, pero ahí está, al revés. Compras de pánico, ¿no? En lugar de comprar un kilo de huevo, vas y compras 10 kilos de huevo. O sea, y estás cayendo en el proceso de especulación. Para eso está la COFECE, ¿no? Uh-huh. Para detener a los grandes especuladores. Por eso, repito, los titulares de los organismos tienen que estar atentos para regular. No es fijar precios, claro, ¿no? Es como los gaseros y los gasolineros. Tienen que dar litros de a litro y kilos de a kilo, ¿no? Por eso están las calibraciones de pesas y medidas. Hay una ley federal sobre uh-huh. metrología. Entonces, tienes todos los instrumentos. Nada más hay que ponerlos en práctica. Sí. Y hacerlos del conocimiento de la sociedad, claro, para que donde no estén estas normas uh-huh. hechas realidad, se denuncie. La cultura de la denuncia es fundamental. Y la institución tiene que proceder de inmediato. ¿Por medio de qué? De ordenar una verificación para verificar que esto realmente no esté sucediendo. Y si sucede, medidas de apremio. La Profeco tiene dientes, uh-huh. tiene herramientas, tiene sanciones. Y entonces nadie quiere pelearse con la Profeco. Hay sanciones, unas muy modestitas, pero si aplicas el catálogo, ¿no? Te sí. lo va dando, no son decisiones unilaterales. Pero hay una, fíjate, nomás con esto, nadie lo sabe, ¿eh? Uh-huh. Tú puedes instrumentar que una empresa pague el 10% de la utilidad anual de su empresa, la del año pasado. O sea, como medida así, como extrema. Qué interesante. La verdad es que este tema nos da para hablar desde diversas perspectivas. El papel del consumidor, la responsabilidad que tiene, que muchas veces no sabemos con estos vapeadores, todos los químicos que traen. Desafortunadamente, mi querido Juan Carlos, se nos ha acabado el tiempo, pero algún resumen, algo con lo que quieras cerrar, alguna reflexión a quienes nos están viendo. Bueno, pues capacitar, ¿no? Los derechos de los consumidores son muy rápidos. El derecho a la información, el derecho a la educación, el derecho a decidir, uh-huh. el derecho a cuidar de nuestra vida, en fin, es meternos. Hay que meterse a la página web de la Profeco y ahí encuentras una serie de recomendaciones. Hay mecanismos de información, la revisa de quiénes tienen los precios. Hay un programa muy interesante que es el de los 400 precios que se dictaminan, todo el comportamiento de uh-huh. los precios en el país. Eso lo adoptó el presidente, el quién es quién en los precios, ya es un programa institucional. Claro. Y son eficaces, que le proporcionan información de los precios, de la calidad de los productos a la gente. Desde una computadora hasta un jitomate, pues, claro, de ese tamaño. Querido Juan Carlos, la verdad es que ha sido un gusto tenerte aquí en este espacio en Cultura del Derecho. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por tu invitación, gentil y generosa. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de Cultura del Derecho. Los martes los invitamos, estamos en Radio UNAM, en 96.1 FM, en Derecho a Debate, a las 4 de la tarde. Y bueno, los invitamos a que sigan con la programación de este canal. A las redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y Twitter como Cultura del Derecho. Pero por lo pronto, que tengan buen día.